diciendo que no vas a hacer quimio, no vas a hacer nada. Conocí a la chica. Nunca entendí, en verdad. Va a doler, pero va. Esta noche parto. ¿Cuándo podemos recuperar todo? Pero recuperarnos es el verbo correcto, pues, presidente. ¿Cuánto quiere Terán por llevarse a su...? Cristian Ponce es el cofundador y director ejecutivo de Maravilla, una organización con sede en Nueva York que se dedica a difundir la cultura latinoamericana a través del arte. A mí me dijeron que no hay trámites en curso para las tierras. Por eso la próxima vez que trate de eso... Uno de los mecanismos para lograr este efecto es el Festival de Cine Ecuatoriano de Nueva York, del cual Cristian es también cofundador y director. Este año la muestra llegó a su tercera edición y para hablar de ella lo invitamos a nuestros estudios. Me está tomando de lado hinchado de la muela. Pero te tengo de perfil. Pareco Kiko. Cristian, muchas gracias por venir a nuestros estudios. Por favor, cuéntame, después de estas dos experiencias pasadas, esta tercera oportunidad de compartir el cine ecuatoriano con Nueva York, ¿cómo la ves? ¿Cómo ha sido el montaje? ¿Ya estás acostumbrado a lo que es la parte logística? Gracias, Alfonso. Te cuento, en la primera edición tuvimos nada más que una sede, Manhattan. Para la segunda nos fuimos también a Brooklyn y a Queens. Y para esta tercera estamos fuera de Nueva York. Además de las tres anteriores, vamos a estar en Westchester, en Pelham. Vamos a estar en Spring Valley y en Long Island, dos locaciones adicionales. Entonces, tenemos más experiencia, pero estamos creciendo. Claro, así esto que... responde, pues me imagino, que a la demanda del público por querer ver nuestro cine, ¿no? Sí, después de cada edición... siempre tenemos llamadas de personas o gente que nos escribe y nos dice, ¿pueden traer el festival a Chicago? ¿Pueden traerlo a Washington? Y bueno, todavía no estamos por allá, pero por lo menos hemos salido de Nueva York. Así que sí, estamos llegando donde la gente quiere ver cine ecuatoriano. ¿Cómo es el proceso de curaduría? ¿Hay muchas piezas o no se produce tanto como uno se imaginaría en nuestros países? Porque, por ejemplo, uno oye que hoy día en Colombia se produce muchísimo. ¿Esa es la situación también allá? No. En Ecuador produce mucho menos cine que Colombia, menos cine que Perú, que Venezuela, no se diga Argentina, Brasil, Chile, son unos monstruos, o México, ¿no? El Ecuador produce muy poco cine todavía, produce más o menos entre 10 y 20 largometrajes al año, entonces es muy distinto por ese lado, y también tenemos menos años haciéndolo, menos de experiencia, pero sí crece y crece, y ahí las nuevas generaciones hacen, tenemos unos cortos increíbles, muchos de ellos de gente muy, muy joven, entonces, y tiene futuro, tiene presente, pero sobre todo futuro. ¿Cómo es ese proceso de selección? ¿Qué debe tener una película para ser incluida? ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, lo primero es que tiene que ser cine ecuatoriano. Ahora, ¿qué es cine ecuatoriano, no? Es una buena pregunta. Entonces, nosotros decimos que es cine del Ecuador, sobre el Ecuador, hecho por ecuatorianos. No tiene que cumplir con todos los requerimientos, sino con uno de ellos. Y luego tenemos un programador, Rafael Barriga, que es un hombre con mucha experiencia programando cine. Y bueno, hacemos el liderado por él. Tenemos un comité de selección y seleccionábamos películas que cuenten historias representativas del Ecuador, pero además con una calidad cinematográfica de la mejor de la selección, ¿no? Veo que hay una gran diversidad en cuanto a temas y las realidades del país se manifiestan de muchos modos distintos. ¿Eso qué tan excitante es para ti ver creadores que arriesgan, que se van a extremos o a sitios que no son como tan comunes a lo que uno habitualmente entiende por cine autóctono o de un país latinoamericano? Bueno, hay un tema que es interesante y es que el público que no ha tenido cine ecuatoriano y que está ávido de saber más del Ecuador, de ver esta ventana al Ecuador, quiere que una sola película le cuente todo, le cuente la historia de su familia, del entorno, de lo que recuerda, y un país es, por más chico que sea, es un país. Y entonces nosotros tenemos una muestra que es muy diversa, como tú la dices, pero siempre se queda corta de todas las historias que queremos saber. Entonces, es interesante porque cada historia adicional, desde otra perspectiva, de otro momento, porque algunas son históricas, o de otro lugar del Ecuador, de otra región, es bienvenida. Son 10 largos y 8 cortos, y esta proporción me hace pensar en el apogeo que está teniendo, el recibimiento que está teniendo el lenguaje del corto. Eso...
¿Es una tendencia o es porque definitivamente tiene más opción de moverse un corto en los diferentes ciclos de cine alrededor del mundo? Eso creo que ha cambiado en términos generales, a nivel mundial. El cortometraje originalmente era casi que una tarea de escuela para demostrar las capacidades del director sin que haya un público de cortos, pero eso ha cambiado mucho, en parte porque los nuevos medios nos han acostumbrado a videos más cortos también. Entonces hay personas que ven películas en su teléfono, entonces el cortometraje como que encaja mejor. Y en el caso del Ecuador, además, y de muchos otros países, se hace un formato más manejable, que te permite contar una historia, que te permite aprender con menos presupuesto y entonces es más manejable. Y ahora, para concluir, necesito que me digas si tienes alguna producción dentro de estos largos que hay en esta tercera edición del Festival de Cine Ecuatoriano en Nueva York. ¿Alguna favorita? Uy, qué... bueno, mira, te puedo decir algo. A mí me gustó mucho Siete Muros y me atrevo a hablar de esa película porque es una película muy sencilla. La historia del director en su entorno familiar. Yo dije, tú hiciste una película alrededor de tu cama, y es literal. Y me gustan esos proyectos porque si a él con una cámara y su casa hace una película, puede ser a dónde llegará si le das presupuesto. Entonces, esos son el tipo de proyectos que a nosotros nos gusta. Ver que hay un montón de ganas de hacer cosas y de talento ahí metido con los recursos que hay. Es fantástico. Sí. Muchas gracias por hablar con nosotros, por venir a nuestros estudios. No, gracias a ti, Alfonso. Y elegante. Venía a visitarnos cada vez que regresaba de alguno de sus viajes. Llegaba armando alboroto. Recuerdo su fuerte voz, sus grandes zancadas de minifalda y unos ojazos ávidos de logros. Hola, mi querido, ¿cómo estás? Un poco preocupado. No, que estoy en una depresión peor. Bueno. ¿Cómo estamos con lo de ir desde Nueva York? Soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Planeta Gente. ¿Cuánto ánimo? Tú sabes que soy...